tal, amigos? Bienvenidos a otra entrega de Vistazo Noticioso en este jueves 3 de septiembre del 2020. Un placer llegar a sus hogares. Hola, Yomaira. Hola, Ruth. Muy buenas tardes a todos, amigos y amigas. Gracias por acompañarnos de nuevo. Iniciamos la emisión de hoy, como todos los días, con una porción de la Palabra de Dios que hoy la hemos extraído de Efesios, capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así es, tomemos fuerza, pues el Señor es nuestro soporte. Y bien, iniciamos nuestra emisión informativa con lo más relevante ocurrido en las últimas horas. Veamos un resumen de estas informaciones en nuestra sección de trascendencia. El presidente de la República, Luis Abinader, firmó la tarde de este miércoles el reglamento de aplicación de la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas, por medio del cual el gobierno generará inversiones en obras sociales, creación de empleos y mejorará la calidad de vida de la población. Los sectores prioritarios serán el transporte vial, aéreo y marítimo, agua, educación, agropecuaria, energía, salud, vivienda, turismo, comercio internacional, movilidad urbana, telecomunicaciones, seguridad ciudadana y defensa nacional. Entre las obras prioritarias que recordó el mandatario están la construcción de la autopista del Ámbar de Santiago a Puerto Plata, el puerto de Manzanillo en Montecristi y el desarrollo turístico de Pedernales. Sigmund Freund, director general de Alianzas Público-Privadas, precisó que el gobierno estará en conversaciones con el sector privado para que todos los procesos sean realizados con transparencia, oportunidad igualitaria y evitando trabas burocráticas. Hago el compromiso que desde la Dirección General nos encargaremos de promover y regular las alianzas público-privada de manera ordenada, eficiente y transparente, velando por el cumplimiento de la ley y mitigando los riesgos de los proyectos mediante la regulación y la fiscalización de los agentes públicos y agentes privados que participen en la misma. De igual manera, estaremos en todo momento interactuando e informando al sector privado para que pueda participar en procesos transparentes y en igualdad de oportunidades en proyectos de alianza público-privado. Para nadie es un secreto que estamos viviendo tiempos inimaginables. El mundo enfrenta la mayor crisis sanitaria de su historia reciente y nuestro país no está ajeno a sus efectos. Y aunque la salud sigue y seguirá siendo la prioridad, también debemos mitigar el efecto económico y social que nos deja esta pandemia. Debemos construir nuestro futuro hoy. Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en el mundo pre-COVID, para promover el desarrollo económico y social de la región de América Latina y el Caribe, se debería aumentar el nivel de inversión en infraestructura en más o menos de un 2 a un 3%, de un 2 al 3% del PIB, hasta un mínimo de un 5%. En el mundo post-COVID, ha aumentado la necesidad de recursos para esta y muchas otras áreas. Estamos conscientes de que las limitaciones presupuestarias y fiscales, y más aún, de los retos económicos que trae consigo esta pandemia. Pero también estamos convencidos del potencial que tienen las alianzas para eficientizar los procesos, promover la innovación y optimizar el uso de los recursos públicos y privados. Es por esto que la actividad que nos convoca aquí adquiere una connotación especial. Constituye una razón para ser optimistas y nos invita a unir voluntades. Hoy, frente a las amenazas, generamos oportunidades y frente a los problemas, presentamos soluciones. La promulgación de la Ley 47-20 en el pasado mes de febrero constituyó un hito importante al establecer un marco normativo que regula las alianzas público-privadas. Presente, sabemos que
Si bien la ley es el instrumento principal para la regulación de las APP, un buen reglamento es fundamental para consolidar los aspectos normativos de la materia que garanticen la institucionalidad y generen un clima favorable para la inversión privada. El reglamento que hoy estamos promulgando establece un esquema ordenado, eficiente y transparente del proceso de presentación de iniciativas, su evaluación, declaración de interés público y proceso competitivo para su adjudicación. De igual forma, el reglamento otorga instrucciones específicas sobre los aspectos técnicos que deberán ser desarrollados por el gobierno para que éste pueda responder de manera proactiva, oportuna, flexible y legítima a las condiciones del mercado. Y bueno, amigos y amigas, en el día de ayer hubo un exfuncionario del gobierno que se pronunció un poquito guapito, molesto, por la invitación que ha hecho el presidente de la República, Luis Abinader, a que se concrete una serie de encuentros con líderes políticos de la vida nacional para buscar una salida a la crisis económica y sanitaria que vive el país. El exministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, dijo en su cuenta en Twitter que le sugería a su partido, al PLD, que no acepte la reunión que ha propuesto el presidente de la República, Luis Abinader, porque él considera que el gobierno ha irrespetado al partido por las denuncias, dice Ventura Camejo, que infundadas sobre supuestos actos de corrupción. Además, acusa al gobierno, a los líderes del gobierno, de desconocer la vida institucional y dijo expresamente que por el desconocimiento institucional y el irrespeto al partido, al PLD, no deberían reunirse con el gobierno. Recuerden que Abinader en el día de hoy inició una serie de encuentros con el liderazgo nacional a fin de buscar una solución a esta crisis económica y sanitaria que estamos viviendo. Ruth, ¿qué te parece? Así es, Yomaira, como un poco resentido, hay como un dolor profundo en Ventura Camejo. No sé, esto es como muy novelesco, porque se supone que en la política todo puede pasar y todo ha ocurrido. Aquí hemos visto de todo en la política de la República Dominicana, pero bueno, él siente que el PLD se tiene que dar a respetar y esperar que pasen los 100 días para que Abinader entonces lo visite. Recordamos que Ventura Camejo se desempeñó como ministro de Administración Pública durante 16 años, este periodo, durante todos estos años que el PLD estuvo en el poder, y ahora quien está en el cargo es Darío Castillo. Y bueno, cambiando de información, Yomaira, el martes el presidente Luis Abinader fue entrevistado por el periodista Camilo Egaña en la cadena televisiva CNN en español, la primera entrevista internacional que el presidente concede a un medio de este calibre. Y bueno, allí se le preguntaron varias cosas, se tocaron varios temas, entre estos
el tema de la corrupción, sobre todo de Odebrecht, en el que se le cuestionó al presidente qué va a pasar con este caso, si serán procesados los acusados, a lo que el presidente Abinader respondió que por eso fue designada la Procuradora General de la República, Miriam Germán, y se le ha dado toda la libertad para que ella investigue a fondo el caso, indague y pueda llevar a someter a la justicia a todos aquellos que estén involucrados en este caso de corrupción. También se le cuestionó al mandatario sobre el tema migratorio. ¿Qué va a pasar con los haitianos? ¿Si va a gobernar para los haitianos también? Y Abinader fue enfático en que su gobierno será para los dominicanos, porque él está gobernando para los dominicanos. Y en el caso haitiano, se refirió a que lo que hay que hacer con el tema migratorio es acatar la ley migratoria, o sea, que se cumpla la ley migratoria, que si un haitiano tiene un contrato laboral, puede permanecer en el país hasta tanto este concluya y luego regresar a su nación. También se habló de las relaciones entre Estados Unidos y China. ¿Qué va a pasar? ¿Qué te parece, Yomaira, si te escuchamos? Mucho la atención cada vez que voy a su país. ¿Qué se puede hacer con los haitianos para por fin regularizar a los haitianos? Hay gente que pide un burro en la frontera con Haití. ¿Qué hará su gobierno por los haitianos? Bueno, Camilo, yo no, mi gobierno va a ser por los dominicanos. Por ello es que yo tengo que trabajar. Y por los haitianos en República Dominicana. Bueno, aquí lo que tenemos es que nosotros cumplir la ley. Los haitianos que vienen a República Dominicana tienen que venir con un permiso de trabajo y cumplir con la ley. Después que terminen ese trabajo, tienen que volver a su país. Pero lo que nosotros vamos a hacer es cumplir la ley de migración, como lo cumple cualquier país, como lo cumple Estados Unidos, como lo cumple México, okay, como lo cumple cualquier sociedad organizada. Ahora, de que nosotros tenemos que trabajar juntos para que aspectos en la frontera puedan mejorarse, como el tema del trasiego de contrabando, así como también de narcotráfico, como también de luchar conjuntamente con la criminalidad y también el paso ilegal de haitianos. Tenemos que trabajar juntos, pero trabajar juntos sabiendo que somos dos países que compartimos una misma isla, pero que mi trabajo es por los dominicanos y por ellos es que yo tengo que tener los objetivos y mejorar la calidad de vida. Siempre tratando de manera internacional de trabajar y de ayudar a Haití, que es un país que ha tenido muchas complicaciones históricamente y que necesita organizarse entre ellos y desarrollarse. Estamos hablando con el presidente de un país que, según la CEPAL, es el que más creció en América Latina en los últimos 10 años, pero es un país que está lleno de gente pobre y de una clase media, señor presidente, que está cansada de llevar la carga tributaria más gravosa sobre sus hombros, y de una ciudadanía que quiere saber más de Odebrecht. Jairon Severino pregunta en el numeral Camilo Abinader si Odebrecht va a dejar de ser tabú y si por fin los dominicanos se van a enterar de todo el lodazal que hay detrás del tema Odebrecht en República Dominicana. Bueno, repito que para eso nosotros nombramos una procuradora independiente que tiene la libertad de investigar todo lo que sea concerniente a actos de corrupción del pasado y también del presente. Por lo tanto, habría que preguntarle a ella, que es un deseo de todos los dominicanos y dominicanas, que existiera una verdadera justicia independiente. Desde mi punto de vista, pueden investigarlo y deben investigarlo todo. Todos los actos de corrupción, repito, del pasado, como también si a alguien se le ocurriera cometerlo actualmente. Por eso, también, en caso al crecimiento, una de nuestras promesas es hacer que el crecimiento económico se convierta en desarrollo económico.
Y desarrollo económico significa que puedan mejorar las condiciones y la calidad de vida de los dominicanos y de las dominicanas. Por eso, Camilo, una de las medidas que estoy ejecutando hoy, que había prometido, es la de un seguro médico universal para todos los dominicanos. Y le faltan todavía 2.200.000 dominicanos tener ese seguro médico. Y hoy empezamos a empadronar y lo encabecé personalmente para que todos los dominicanos tengamos un seguro médico y la seguridad de que vamos a ser atendidos en los hospitales sin tener que pagar para los aspectos básicos. Ese es el tipo de política que estamos implementando. Mejorar la calidad del gasto público. En vez de estar gastándose en políticos que no trabajan, como ha sido en el pasado cercano, nosotros estamos ahorrando ese dinero para gastarlo de la manera adecuada, con una mucho... Dominicana, al menos 4 televidentes que están siguiendo el programa desde su país han escrito en el numeral Camilo Mirador con esta pregunta que, perdone mi ignorancia, pero no sea que aluden. Responda, por favor, ¿a qué se debe el nombramiento de diferentes miembros de una misma familia en diferentes cargos públicos? ¿A qué aluden estos televidentes? Reitero que por lo menos 4 han hecho la misma pregunta en versiones distintas. Bueno, pero tenemos un gobierno donde tiene cientos de miles de empleados y que en ningún caso han sido nombrados por la misma familia ni en el mismo lugar. Incluso muchos de ellos hasta se ha escapado a nuestro conocimiento, porque son personas, en todos los casos, que son personas capacitadas y que tienen su razón de ser de ese nombramiento. Pero además no es verdad que hay tantos. Eso yo pienso que ha sido una exageración y es normal que ocurran cualquier este tipo de comentarios. Yo lo que yo les puedo asegurar a ustedes es que hoy la República Dominicana tiene el gabinete de gobierno más preparado que jamás haya tenido. Aquí hay un gabinete de personas en cada sector, en cada área, muy preparado, que conoce de su área y que estamos seguros que va a ser una excelente labor. Y para que sepan, no hay ningún miembro de mi familia ni lo va a ver, y si existe algún miembro que pueda colaborar, lo hará de manera honorífica. Y tampoco está prohibido de que ningún departamento trabajen también familia ni puedan ser nombrados familiares cercanos. Eso nunca se había cumplido y se está cumpliendo ahora. Si mal no recuerdo, 78, 77, no asistiera a una toma de posición en República Dominicana alguien del calibre del secretario de Estado de Estados Unidos. A la suya fue Pompeo. Mi pregunta es, ¿cómo va a conseguir usted mantener una buena relación con Estados Unidos ante el acercamiento cada vez más evidente de China a la República Dominicana? Mira, nosotros estamos muy claros sobre nuestra política exterior. Y nuestra política exterior con Estados Unidos es especial. Y tiene que ser especial, porque tenemos más de 2 millones de dominicanos viviendo en los Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial, tanto de exportación como de importación. La mayoría de los turistas vienen a la República Dominicana desde Estados Unidos. Entonces nosotros estamos muy claros que tenemos y vamos a continuar teniendo una relación muy especial con los Estados Unidos, tanto en los aspectos económicos como también en lo que tiene que ver con la defensa de la democracia en la región. Se establecieron relaciones diplomáticas con China, esas relaciones diplomáticas están presentes y se van a mantener las relaciones comerciales con China, y cualquier inversión que quieran hacer empresarios chinos en el país, siempre que no sean en sectores estratégicos de nuestra seguridad nacional. Pero nosotros estamos muy claros que en este caso tenemos que tener nuestra relación muy especial con los Estados Unidos por las razones que mencioné anteriormente. John Lorenzo pregunta en el numeral Camilo Abinader, ¿qué va a hacer el presidente para solucionar el terrible problema de la inseguridad? Como siempre, a esta hora queremos recordarles a nuestros amigos de ProAuni, Productores Agropecuarios Unidos, ubicados en la autopista Ramón Cáceres, kilómetro 2.5 en Moca, provincia Espaillat, con el teléfono 809-578-4122. ProAuni.
También recuerde que usted puede seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Vistazo Noticioso en Instagram, Twitter y Facebook. También puede suscribirse a nuestro canal en YouTube. Volvemos con más. En los primeros 4 años de la gestión municipal de Abel Martínez, no solo ha sido pensar en la gente de los barrios para ir a buscar. Hemos devuelto con ellos lo que merecen quienes viven en las distintas comunidades de nuestro querido Santiago. El presupuesto participativo tradujo en obras y soluciones básicas para los diversos barrios y las comunidades que nunca habían recibido los fondos que ellos mismos aportan y ahora les son devueltos en importantes obras de desarrollo. Abel ha construido casas clubes, centros comunitarios, aceras, contenes, badenes, muros de gaviones, peatones, decenas de canchas deportivas y muchas otras completamente reacondicionadas. En el primer periodo de Abel Martínez, los barrios y todas las comunidades han contado con un servicio eficiente en la limpieza y recogida de la basura, sin diferenciarlos de las urbanizaciones. Como santiagueros, reciben el mismo trato, porque todos merecen lo mejor. Abel Martínez seguirá trabajando por más obras para nuestros barrios y comunidades, para que Santiago siga lindo. El orden sigue. Hotel Monterrey, su hogar en Santiago. Ven y disfruta de un ambiente elegante y agradable que te hará sentir como en casa. Ofrecemos confortables habitaciones equipadas con televisores, aire acondicionado, Wi-Fi y desayuno incluido. También disponemos de habitaciones sencillas y dobles. Contamos con un restaurante de comida criolla hecha con productos frescos de nuestra granja, en el cual puede disfrutar de un variado menú, ya sea a la hora de almorzar o cenar. Estamos ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de Santiago, en la calle Salvador Cucurulo, número 92, entre la 30 de marzo y España, con el teléfono 809-582-4558. Hotel Monterrey, su hogar en Santiago. Radiografía a los hechos del Cibao. Vamos a La Vega, donde fue apresado por las autoridades un miembro de la policía municipal. Un juez del Tribunal de Atención Permanente de Puerto Plata dictó 3 meses de prisión preventiva. Pasamos ahora con otra información a la provincia de La Vega, donde una mujer interpuso ante la fiscalía de ese distrito judicial formal querella en contra de su propio padre. Informaciones puntuales y ágiles sobre el acontecer nacional e internacional, que desde anoche ha acaparado la atención de toda la República Dominicana por tratarse de quienes están involucrados en este hecho, de un héroe de nuestro deporte y de las grandes ligas. El director general de la Policía Nacional, Mayor General Ney Aldrin Bautista, descartó anoche que se tratara de un atraco. Entrevistas. A propósito del tema de la reelección y los ofrecimientos, es muy importante tener un código de ética. El gobierno sí podemos culparlo por una ciudad tan importante. Comentarios. El presidente del Colegio Médico acaba de decir, de indicar, que esta dama fue medicada en la emergencia. Sí, también los familiares de esta señora exigen que se le dé una explicación válida. Vistazo Noticioso, una mirada objetiva a los hechos del momento, de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Telecontacto Canal 57, la nueva era de la televisión. Thank you.
embajador de China, Zhang Run, saludó el deseo del nuevo gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader de desarrollar unas relaciones diplomáticas normales con China, intención que asegura es recíproca. Zhang visitó la Casa de Gobierno este miércoles tras las declaraciones del presidente en una entrevista concedida a CNN en español con el periodista Camilo Egaña de que Estados Unidos es el mayor socio comercial de República Dominicana. El diplomático afirmó que China es un gran constructor de la paz y el desarrollo estable del mundo. En el caso de República Dominicana no será una excepción. Serán unas relaciones de respeto mutuo y fructíferas. El embajador valoró que la vicepresidenta Raquel Peña lo haya recibido, un encuentro que asegura sirvió para reafirmar el futuro de ambos países. Dijo que el año pasado el comercio bilateral entre República Dominicana y China creció un 24%. Zhang dijo que el aguacate es el nuevo producto que el país está exportando a China. China es un país pacífico, ¿no? Respetuoso. Desarrollamos relaciones normales con 180 países del mundo. Y China es un gran constructor de la paz y el desarrollo estable del mundo. Y en el caso de República Dominicana no va a ser, digamos, una excepción. Este año ha bajado, sin embargo, aunque ha bajado notablemente, significa todavía 50% más que 2018 y 70% más que 2017 en lo que es la exportación dominicana a China. Eso demuestra lo bueno del establecimiento de las relaciones diplomáticas con China. Pero café, ron, cigarro, productos típicos de este bello país ya están entrando al mercado chino. Decenas de personas de nacionalidad haitiana se manifestaron al frente de una finca en la Reforma de Guayubín exigiendo que les fuera entregado el cadáver de uno de sus compatriotas que murió supuestamente al inhalar un producto tóxico que rociaba en plantaciones de banano de la finca Mota de Plantaciones del Norte en donde laboraba, ubicada en la localidad Cerro Gordo, en Guayubín, provincia Montecristi. De acuerdo a la información del reportero Ramón Torres, los extranjeros protestaban porque los propietarios de la finca habrían decidido sepultar el cadáver supuestamente para cumplir con el protocolo de salud pública a propósito de la pandemia, a pesar de que el deceso no está relacionado con el COVID. Los haitianos no son perros, nosotros tenemos que llevarlo en su casa para bañarlo, para poner la ropa. Sí, ellos ustedes no son haitianos, toditos son la junta de vecinas. Okay. Esa es la mujer, tiene cinco muchachos con él. Y ahora ellos quieren enterarlo, la vaina no es así. Hay que bañarlo. Tiene que papá. Hay que llevarlo. A enterar sin ropa. Es un perro. Sí. Lo duda, que tiene su veneno, veneno que lo mato. Ayer eso. Los capatas me están obligados a poner para tirarme esos productos. Los productos cuando me vienen ayer, ese no va malo. Los capatas lo obligaron para que tirara el producto. Sí, para que tirar los productos. ¿Qué piensan ustedes hacer ahora? No, ahora que son muertes no tienen. Para que dámelo para que. Para ponerme su ropa, después para cerrar. Este es este hombre, ahora mismo, yo no quiero. Este hombre va para adentro, para el baño y para este jalo, para poner ropa. Ese no es un carro que está muerto, es una gente. Yo quiero, para matar a ese hombre para adentro, para bañar y para este jalo. Así no puedo este jalo así. Los manifestantes expresaron tener el derecho de bañar el cadáver y ponerle ropa para sepultarlo de manera digna como todo ser humano merece. Más de medio siglo de atraso y abandono mantiene apartada y sin esperanza de desarrollo a la comunidad Arroyo del Toro en el distrito municipal Yásica Arriba del municipio Tamboril en Santiago. Los moradores en la localidad, ubicada en la parte alta del municipio y donde el servicio de energía eléctrica es precario, denunciaron el estado de abandono en que se encuentra su principal vía de acceso,
donde la lluvia se estanca durante semanas, en los hoyos del camino, que se ha hecho más angosto por el crecimiento de arbustos a sus orillas. Duramos 20 años de promesa que todos los días iban a comenzar al año de reparación, no a intervirla, sí, al año de reparación de la carretera, y pasaron los 20 años y no se ha hecho nada. Ahora aquí tenemos la esperanza que con este nuevo gobierno y muchas autoridades ya que han dicho presente con respecto a esto, tenemos la esperanza de que nuestra carretera y el sistema eléctrico, la energía que está como a 2 kilómetros de nosotros, queremos verla funcionando. Bueno, estamos pasando bastante fea, porque la cosita que nos trae, hay un solo vehículo y vive más dañado que bueno, porque tenemos que viajar algunas veces para abajo. Y la carretera está bastante mala. Yo mismo tengo aquí 77 años pasando trabajo. Y ya quisiera, vamos a poner que un día que los añitos que me queden, que nos ayuden, que sea con eso, con una carreterita. ¿Cómo te digo? Nosotros estamos pasando la de calle. Porque cuando llueve es una cosa insoportable. Además, también hay mucho cacajo suelto que está uno dispuesto de un momento a otro ya a colapsar ahí con un motor subiendo por ahí. Ya tú sabes, la situación es caótica completamente. El reportero Francisco Vega atravesó los 6 kilómetros de extensión de la vía para hablar con los moradores en la apartada zona, que ven en el nuevo gobierno su única esperanza. Nosotros esperamos, como dijo Clemente, las nuevas autoridades que quizás reaccionen de una manera efectiva para nosotros, que sea una cosa positiva, ¿entiende? Que no se quede únicamente en promesa, sino en hecho. En las redes se ha viralizado el frustrante momento en que agentes de la Policía Nacional en el municipio Constanza se ven obligados a empujar la camioneta averiada de la institución del orden en la que realizaban operativos durante el toque de queda. Los agentes policiales hacen gran esfuerzo mientras empujan el vehículo que impidió se realizara la labor diaria de evitar violaciones al toque de queda. Disposición del gobierno que persigue evitar más contagios y propagación del coronavirus. Varios intentos fueron necesarios, pero el vehículo no respondió. Recientemente llegaron nuevas unidades al destacamento policial de Constanza, pero las unidades viejas siguen incorporadas, ya que resultan insuficientes. La Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, posicionó este miércoles como nuevo presidente y canciller a Frank Rodríguez González, hijo del fenecido empresario Príamo Rodríguez, a quien sustituye en el cargo. El ejecutivo fungía como vicecanciller de Gestión de Calidad, Innovación y Tecnología de la Academia. Su elección fue consensuada en una reunión entre las máximas autoridades de la universidad. Frank es ingeniero industrial de profesión, con posgrados en las áreas de liderazgo e innovación, gestión y negocios, ciencias de la ingeniería gerencial en University of Miami, Florida International University, Massachusetts Institute of Technology, entre otras. En el acto realizado en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana, UTESA, asistieron autoridades civiles y militares de esta ciudad, así como personalidades del sector empresarial. En los primeros 4 años de la gestión municipal de Abel Martínez, no solo ha sido pensar en la gente de los barrios para ir a buscar, hemos devuelto con ellos lo que merecen quienes viven en las distintas comunidades de nuestro querido Santiago. El presupuesto participativo tradujo en obras y soluciones básicas para los diversos barrios y las comunidades que nunca habían recibido los fondos que ellos mismos aportan y ahora les son devueltos en importantes obras de desarrollo. Abel ha construido casas clubes, centros comunitarios, aceras, contenes, badenes, muros de gaviones, peatones,
decenas de canchas deportivas y muchas otras completamente reacondicionadas. En el primer período de Abel Martínez, los barrios y todas las comunidades han contado con un servicio eficiente en la limpieza y recogida de la basura, sin diferenciarlos de las urbanizaciones. Como santiagueros, reciben el mismo trato, porque todos merecen lo mejor. Abel Martínez seguirá trabajando por más obras para nuestros barrios y comunidades, para que Santiago siga lindo. El orden sigue. Hotel Monterrey, su hogar en Santiago. Ven y disfruta de un ambiente elegante y agradable que te hará sentir como en casa. Ofrecemos confortables habitaciones equipadas con televisores, aire acondicionado, Wi-Fi y desayuno incluido. También disponemos de habitaciones sencillas y dobles. Contamos con un restaurante de comida criolla hecha con productos frescos de nuestra granja, en el cual puede disfrutar de un variado menú, ya sea a la hora de almorzar o cenar. Estamos ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de Santiago, en la calle Salvador Cucurulo, número 92, entre la 30 de marzo y España, con el teléfono 809-582-4558. Hotel Monterrey, su hogar en Santiago. Una radiografía a los hechos del Cibao. Vamos a La Vega, donde fue apresado por las autoridades un miembro de la policía municipal. Un juez del Tribunal de Atención Permanente de Puerto Plata dictó 3 meses de prisión preventiva. Pasamos ahora con otra información a la provincia de La Vega, donde una mujer interpuso ante la fiscalía de ese distrito judicial formal querella en contra de su propio padre. Informaciones puntuales y ágiles sobre el acontecer nacional e internacional, que desde anoche ha acaparado la atención de toda la República Dominicana por tratarse de quienes están involucrados en este hecho, de un héroe de nuestro deporte y de las grandes ligas. El director general de la Policía Nacional, Mayor General Ney Aldrin Bautista, descartó anoche que se tratara de un atraco. Entrevistas. A propósito del tema de la reelección y los ofrecimientos, es muy importante tener un código de ética. El gobierno sí podemos culparlo por una ciudad tan importante. Comentarios. El presidente del Colegio Médico acaba de decir, de indicar, que esta dama fue medicada en la emergencia. Sí, también los familiares de esta señora exigen que se le dé una explicación válida. Vistazo noticioso, una mirada objetiva a los hechos del momento, de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Telecontacto Canal 57, la nueva era de la televisión. De vigilancia captaron a la habilidosa mujer que, creyéndose sola e inobservada, robó sendas mercancías del Hiper Romana, un establecimiento comercial ubicado en la avenida Santa Rosa en La Romana. La mujer, de voluptuoso cuerpo, escondía entre su ropa y su cartera la mercancía robada. La gerencia del Hiper Romana difundió el video a fin de que los ciudadanos puedan identificarla.
En los primeros 4 años de la gestión municipal de Abel Martínez, no solo ha sido pensar en la gente de los barrios para ir a buscar. Hemos devuelto con ellos lo que merecen quienes viven en las distintas comunidades de nuestro querido Santiago. El presupuesto participativo tradujo en obras y soluciones básicas para los diversos barrios y las comunidades que nunca habían recibido los fondos que ellos mismos aportan y ahora les son devueltos en importantes obras de desarrollo. Abel ha construido casas clubes, centros comunitarios, aceras, contenes, badenes, muros de camiones, peatones, decenas de canchas deportivas y muchas otras completamente reacondicionadas. En el primer periodo de Abel Martínez, los barrios y todas las comunidades han contado con un servicio eficiente en la limpieza y recogida de la basura, sin diferenciarlos de las urbanizaciones. Como santiagueros, reciben el mismo trato, porque todos merecen lo mejor. Abel Martínez seguirá trabajando por más obras para nuestros barrios y comunidades, para que Santiago siga lindo. El orden sigue. Hotel Monterrey, su hogar en Santiago. Ven y disfruta de un ambiente elegante y agradable que te hará sentir como en casa. Ofrecemos confortables habitaciones equipadas con televisores, aire acondicionado, Wi-Fi y desayuno incluido. También disponemos de habitaciones sencillas y dobles. Contamos con un restaurante de comida criolla hecha con productos frescos de nuestra granja, en el cual puede disfrutar de un variado menú, ya sea a la hora de almorzar o cenar. Estamos ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de Santiago, en la calle Salvador Cucurulo, número 92, entre la 30 de marzo y España, con el teléfono 809-582-4558. Hotel Monterrey, su hogar en Santiago. El presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, Juan Carlos Ortiz Abreu, y el director de la Junta Distrital de Hato del Yaque, Fermín Noesí, sostuvieron un encuentro de trabajo de cooperación para el diseño y ejecución del Plan de Desarrollo Estratégico del Distrito en el periodo 2020-2024. En un recorrido que realizaron por más de 10 obras ejecutadas en su gestión, Noesí propuso además otras obras de desarrollo para la valoración del CEDES, de manera que contribuyan a dinamizar la economía local y el bienestar común. Entre las obras planteadas están la habilitación y funcionamiento de la Fiscalía Comunitaria, una funeraria municipal, la conclusión de la sucursal del Banco de Reservas, la construcción de la Plaza Juan Pablo Duarte, un programa de viviendas, entre otras. En el encuentro acompañaron al presidente del CEDES, el director del Plan Estratégico de Santiago, Reinaldo Peguero, y la gerente de la Unidad de Proyectos y Planificación del CEDES, Cintia de la Cruz. ¿Qué ciencia puede tener lo que es hoy Hato del Yaque? Vista las obras de ustedes, nosotros como Plan Estratégico, que es el principal proyecto del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, tenemos incluso dentro de lo que son nuestros planes, ocupa este distrito municipal. Y nos ocupa, ¿por qué? Porque no podemos permitir que el crecimiento sea de manera desorganizada, sino que sea un crecimiento organizado, donde participen las comunidades junto con nosotros en la planificación en qué vamos a utilizar los territorios. Si nosotros aquí hacemos un camposanto, un cementerio, como proyecta y se está haciendo ya y lo están haciendo ustedes como las autoridades de este municipio o de este distrito, nosotros no podemos permitir que esto se dañe con construcciones que no vayan acorde con lo que es la vocación que tiene este territorio. Ese es el plan que nosotros venimos a hacer con ustedes. Observando los proyectos que están en comienzo y proyectos que están en su fase final del distrito municipal de Hato del Yaque, para ver de qué manera, en conjunto con el plan estratégico, también encontramos algún apoyo para culminar esta obra de tanta importancia, no solo para Hato del Yaque, sino también para la provincia de Santiago. El alcalde que ustedes han electo, que ya por en una segunda ocasión, tiene siempre una visión asertiva. Es de los que más participan en las actividades del plan estratégico, es de los que más se involucran,
e independientemente de las banderías políticas, en términos prácticos lo que queremos es, como hemos dicho, una armonización del desarrollo y que el gobierno nacional y el gobierno local, o sea, Ayuntamiento de Santiago y el gobierno del presidente Abinader, armonicen sus intervenciones en este distrito y en los otros 4 distritos municipales de Santiago. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Vistazo Noticioso. Y bueno, queremos hacer reseñas de una información que estuvimos viendo en el bloque anterior sobre la visita que giró al distrito municipal Hato del Yaque, el presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, el CEDES, en un encuentro que parece prometer mucho para el desarrollo de este distrito municipal y obviamente mejorar la calidad de vida de la gente. Este encuentro fue encabezado por Juan Carlos Ortiz y obviamente fueron recibidos por el director distrital de Hato del Yaque, el señor Fermín Noesí, quien hizo un recorrido junto a Juan Carlos Ortiz por todo el distrito municipal para ver el avance de algunas 10 obras que se están llevando a cabo y que son importantes para mejorar, para propiciar el desarrollo en el distrito municipal. Nosotros queremos resaltar la importancia de este encuentro que persigue consensuar ideas a fines de mejorar el distrito municipal y obviamente a través de estos servicios y obras que recibirán sus moradores, pues mejorar la calidad de vida de la gente. A Juan Carlos Ortiz le acompañaron también el director del plan estratégico, el señor Reinaldo Peguero, así como la gerente de la unidad de proyectos y planificación del Consejo, Cintia de la Cruz. ¿Qué te parece, Ruth? Ojalá estos encuentros se sigan multiplicando y abarquen otras zonas de nuestra provincia de Santiago, como el Distrito Municipal La Canela, por ejemplo. Sí, así es, Yomaira. Hay muchas localidades que necesitan que el plan estratégico las visite para que puedan entonces desarrollar estrategias, puedan desarrollar y potencializar los recursos que tienen, las obras, planificarlas y así poder dar una mejor calidad de vida a los moradores. Necesitamos que estos encuentros se sigan realizando para que nuestro Santiago llegue a la meta trazada por el plan estratégico y podamos ser una provincia organizada en todos los ámbitos y también tener un desarrollo no solamente económico, sino sostenible que se pueda ver y que los demás puedan imitar. Y bueno, queremos recomendarles a ustedes en esta hora a nuestro colaborador de siempre, Productores Agropecuarios Unidos ProAuni, ubicado en la carretera Ramón Cáceres, kilómetro 2.5, en Moca, provincia Espaillat, con el teléfono 809-578-4122, ProAuni. También recordarles que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, @vistazonoticioso en Instagram, en Twitter, en Facebook. Estamos además en YouTube. Suscríbase a nuestro canal y sea parte de nuestra comunidad educativa informativa allí. Comunitarios del municipio Castillo en la provincia Duarte protestaron de forma pacífica la noche de este miércoles tras la muerte de un hombre que supuestamente sufrió maltratos físicos por parte de agentes policiales durante un operativo del toque de queda. La víctima es Juan Rosario Antigua de Jesús, quien según los manifestantes padecía de enfermedades cardiovasculares y diabetes. Y de ahí él partió hacia su casa. La policía vino en el toque de queda y lo agarró a él. Y dijeron, y cinco gente, tenemos testigos, cinco gente, le dijeron dejen ese hombre, porque ese hombre es enfermo de corazón. Y además sufría de azúcar, sufría de la presión. Y ellos no tuvieron compasión, lo montaron para arriba, dijeron que los enfermos estaban en su casa. Y lo tiran como un zapato para arriba. También el alcalde de Los Cachones, lo subieron, él dijo, no, yo soy el alcalde. Lo subieron para arriba. Y él dijo, y ellos dijeron, enséñanos su carnet. El alcalde dijo, no,
Yo no tengo el carnet aquí, lo subieron para arriba. El alcalde y tres más que lo metieron preso aquí. Le dijeron, ese hombre es enfermo, bájenlo. Un policía pensionado de aquí, de la comunidad de Los Cachones, le dijeron, ese hombre es enfermo. En protesta de esa muerte, que fue una muerte injusta, porque hasta en el caminar se veía que él estaba enfermo y ellos no tuvieron compasión. Le dijeron que lo dejaran y que lo dejaran porque era un hombre enfermo. Y llegaron y se lo llevaron también, se lo llevaron, no pusieron caso. Por eso nosotros estamos aquí en esta comunidad haciendo este acto para que se haga justicia. Los manifestantes aseguran que el fallecido se encontraba en casa de una hermana cenando y posteriormente salió hacia su vivienda. Horas más tarde, Antigua falleció a causa de un infarto. Una misión científica china llegó el miércoles a Lima con un lote de vacunas elaboradas por el grupo chino Sinopharm contra la COVID-19. La vacuna será inyectada en fase de prueba a 6.000 voluntarios peruanos a partir de la próxima semana. Y aquellos que estén aptos para iniciar el ensayo clínico, se empezará la prueba de la vacuna y luego se irá midiendo efectos secundarios y otras cosas y efectividad de la vacuna sobre todo. Los voluntarios que deberán tener entre 18 y 75 años y no haber contraído el nuevo coronavirus son reclutados por las universidades Cayetano Heredia y San Marcos, que apoyan la investigación china en Perú. Los reclutadores recibieron más de 9.000 solicitudes de voluntarios. La aplicación de la vacuna será una inyección intramuscular en el brazo. En esta fase de ensayo se inocularán de manera aleatoria dos cepas del virus y un placebo a los voluntarios. Los participantes serán divididos en tres grupos de 2.000 personas. Uno recibirá la cepa de Wuhan, otro la de Pekín y el tercero un placebo, según los investigadores. Se estima que el experimento de Perú podría acabar en diciembre. Con 33 millones de habitantes, Perú es el tercer país de América Latina en decesos por la pandemia, después de Brasil y México. Pero en relación a su población, es el país más enlutado del mundo, con 90,48 muertes por cada 100.000 habitantes. Y bien, no hay tiempo para más. Hasta aquí la emisión de hoy. Nos vemos mañana, Dios mediante. Gracias por la sintonía.